Bueno, aún no me he encontrado con mi amigo Javi, estoy aquí en Torrevieja y estoy delante de un altar. Esta noche celebramos la venida de Alma, la diosa de los muertos y de los renacidos. No me vieis de aquí sin ella. Y sin ese equilibrio, todo estaría perdido. Así que sed fieles con vuestro destino. Ah, parece que van a hacer un secreto. Ven a este ser limpio de su esencia vital. Ia, ia, Alma Star. Ven a este ser limpio de su esencia vital. Ia, ia, Alma Star. Toma posesión de tu nuevo recipiente. Y parece que van a hacer algo. Parece que la van a bautizar en sangre. Parece que todo está preparado. Una lluvia de sangre por encima. Todos habéis sido bendecidos con la muerte. Están todos. Y al final de esta noche, solo los puros vivirán. Alma, acepta este recipiente que te ofrezco. ¡Fuera de aquí, monstruo! ¡No soy bienvenido! ¡Culmina el ritual! Todo el público ha sido bautizado con sangre. Han acuchillado a Maggie, la hija, la hermana de Javi, y parece que todo el dolor se lo ha llevado Brigitte. Hay algo en ella. Sin embargo, han dejado aquí a alguien. Es algo que no me podía esperar, que fueran a hacer un verdadero sacrificio humano. La logia del Crepúsculo de Plata está llegando muchísimo más lejos de lo que yo me podía esperar. Que yo creo que me ha confundido con otra persona y se ha ofrecido a llevarme a un lugar al que quiero ir. En un jeep chulísimo. Chacal, no ataques a Enrique. Vale, pues aquí vamos. Usted me suena su cara. ¿No será usted Alquitrán, verdad? Me mandó un mensaje diciéndome, ven a por ellos. ¿No te quedas tan fuerte? Vale. Chacal, no te voy a poner en peligro. Percibo algo extraño en este zombi. No. No me hace mucha gracia. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Vete! ¡Hijo de puta! ¡Joder, mira tu herida, coño! ¿Alquitrán? ¿Estás bien? ¿Estás morido? Espera, no, dejaros, dame un segundo. Zombie tenía algo extraño, no era normal. He percibido algo extraño, no era el típico zombie. Vale, cuento hasta 10, pero. Joder, me siento extraño. Chacal, ¿estás bien seguro? Y estamos llegando a un faro. Chacal, que es muy grande para ti. Lo puedo notar, es completamente diferente a otros que he visto. Coño, y no lo puedo controlar del todo. Hola. No. No lo toques. Hago lo que quiero, son mis criaturas. No, Chacal, ven. Hacía tiempo que quería hablar contigo. ¿Bien? ¿De qué? Eres uno de los nuestros. ¿De qué vas?
puedo leerlo en ti. Yo también los puedo controlar. Yo no lo controlo. Tú lo controlas. No, yo no controlo a Chacal. Chacal es mi amigo y punto. Yo no lo... no te acerques, me cago. Chacal, qué mierda te pasa. No te acerques, cabrón. No te acerques. ¡Atrás! No des órdenes a mi cachorro. No des órdenes a Chacal. No doy ninguna orden a Chacal. Vale, déjame ir. ¿Quieres irte? Sí. ¿Tienes miedo de saber la verdad? No, no tengo miedo. No me importa una mierda lo que me quieras decir. No soy como tú, no tengo nada que ver contigo, cabrón. Llevo mucho tiempo buscando respuestas. Las puedes encontrar ahora y tienes que ver. Nuestros. Asúmelo. ¡Chacal! Ven conmigo. No, 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 no. Por favor, déjame. Soy. No, déjame Chacal, por favor. Asume quién eres y te lo devolveré. Chacal, conmigo. ¿Sabes alquitrán? Chacal. Espera. Chacal se queda. Espera un momento, Chacal. Chacal. ¿Lo estás viendo? Se rinde a mí. Espera, devuélvelo, por favor. Te he hecho una propuesta. Dame la respuesta. ¿Qué quieres que te diga? Que quieres saber la verdad. Vale, dime la verdad. Puedes potenciar tu poder. Solamente tienes que unirte a nosotros, a la logia del Crepúsculo de Plata. Devuélveme a Chacal, por favor. ¿Entiendes que devolverte a Chacal viene implícito en que asumes que eres parte de nosotros? ¿Lo entiendes, verdad? No es un juego. Devuélveme a Chacal, por favor. Chacal, elige a tu nuevo dueño. Chacal ha elegido. Lo siento, Alquitrán. ¿Puedo despedir? Adelante. Volveré por ti. Vale, dile a eso que se quite, que me deje pasar. A permitir. O sea, voy a volver a por ti, tío. Voy a volver a por ti, Chacal. Es que ni de coño. ¡Déjate de mi hijo de puta! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah!